Bon dia a tots. Seguim. La roda de premsa de presentació de Joel Bárcenas. Comencem amb el del Figeli. Bé, bones de nou. Primer de tot, Joel, darte la bienvenida, esperando que te vayas un poco acomodando y conociendo la casa, desearte los mayores éxitos que serán los del club. Estamos seguros de que junto a tus compañeros nos ayudarás a hacer un equipo fuerte, a ser un grupo muy, muy compacto y poco a poco ir consiguiendo objetivos, que es lo que creemos que es necesario en estos momentos. Bueno, Joel arriba cedit al Girona, és un jugador que ja coneix la categoria i creiem que un perfil que buscava la direcció esportiva i el míster, i crec que ens ajudarà i ens aportarà coses que necessitàvem i que ells són virtuts seves, no? Per tant, desear-te tota la sort i tots els èxits con nosotros. Gràcies, Delfí. Quique. Bueno, bienvenido, Joel. Gracias. La verdad que contento que estés entre nosotros. Te conocemos muy bien estos dos últimos años en Oviedo y realmente creo que nos puedes ayudar mucho al proyecto, a buscar los objetivos que queremos. Bueno, así, al tema del Joel, com tots sabeu, hem estat treballant molt al buscar jugadors amb pota, que tinguessin cama per jugar a les bandes i realment creiem que és un perfil molt, molt interessant. Arriba cedit del Cancún amb una opció de compra i esperem que, bueno, que tot el que creiem que és com a futbolista ens ho pugui ajudar. Ja ha demostrat aquests dos anys a l'Oviedo tenir un nivell, crec que, bo per la segona divisió i esperem que ens ajudi a estar on tots volem realment aquest any. Gràcies, Quique. Comencem les preguntes, empezamos con las preguntas. Arnau. Sí, hola, bienvenido, Joel. Nada, para empezar, un poco cómo afrontas esta temporada aquí en Girona. Ya conoces la categoría, pero cómo afrontas esta temporada eso aquí en Girona, en Montilivi. Bueno, a mí en lo personal es una linda oportunidad, aquí. Como tú dices, ya conozco la categoría, entonces con un equipo que tiene un lindo proyecto, yo creo que me voy con toda la intención de aportar y de trabajar en lo que me pida el cuerpo técnico en este caso. Marc Brugués. Hola, bienvenido, Joel. Llegas cedido, tenías otras cosas, había algún lío ahí de papeles con tus antiguos clubes. No sé si has estado tranquilo durante estas semanas o cómo has vivido todo el lío y si tenías claro que querías jugar en el Girona. Bueno, no tenía, bueno, era algo un poco confuso, pero al final se arregló y eso para mí ya pasó, es un tema que ya pasó. Yo estoy tranquilo, estoy feliz de estar acá. Que es un, como te dije, es un club bueno, un club que tiene un proyecto y la verdad que lo afronto de esa manera, como tal. No pienso en otra cosa, pienso solo en lo que está por venir para mí y lo que quiere el club en este caso. Nil. Buenas, Joel, bienvenido. Me gustaría que nos contaras un poco, es cierto que te hemos visto ya estas dos temporadas de la Liga, pero que nos contaras un poco qué es lo que crees que puedes aportar y por qué eres el perfil de jugador que quería el míster, qué es lo que puedes aportar a este Girona siendo un futbolista de banda. Gracias. Sí, gracias por la bienvenida. Yo creo que puedo aportar al club velocidad, profundidad por banda, puedo jugar por los dos perfiles. Entonces, eso, profundidad y llegada al área y aportar gol si se puede. Marc Bernat. Sí, hola, Joel. Yo te pregunto qué te pareció el Girona los dos últimos años y, sobre todo, qué sensaciones has tenido hoy, en tu primer día de entrenamiento. Y después, si te puedo hacer una pregunta aquí de cárcel, lo agradecería. Gracias.
¿Qué me ha parecido el Girona estos últimos dos años? Bueno, estaba en primera, yo lo veía en primera. Bueno, lastimosamente no se pudo mantener la categoría. Pero bueno, en segunda estuvo bien. Lástima lo que pasó en el partido aquí con Elche. Pero para mí Girona es un equipo grande de la categoría. Y está llamado a hacer las cosas bien, de ir partido a partido y ver qué pasa después. En lo personal, contento ya de estar con el grupo, que bueno, tenía tiempo que no tenía esa sensación y bueno, la verdad que muy bien, vamos poco a poco tomando la mejor forma, pero bien, ya contento ya de poder compartir con los capitanes y los compañeros, me tiene muy tranquilo también. Marc, la pregunta referida a sí. Joel Parquique. Sí, me parece escuchar que viene con una opción de compra. ¿La opción de compra sería obligatoria en caso de ascenso o si nos puedes decir un poco las condiciones de esta opción de compra? No, es obligada. Tenemos una opción de compra con el club de México Cancún. Oriol. Buenas, Joel, bienvenido. Gracias. Quería preguntarte, has dicho que puedes jugar en los dos perfiles, pero no sé si por lo que se te ha visto quizás estás más cómodo jugando cama cambiada o te da un poco, es indiferente. A pierna cambiada. Bueno, yo como te dije, he jugado yo creo que como 40 partidos en la categoría, he jugado 20 de cada lado y la verdad que me siento cómodo por los dos perfiles, pero si me dan a elegir, elegiría a la izquierda. Eduard. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Girona. Supongo que estás a punto para debutar el partido del domingo contra el Leganés. Sería tu primer partido ante uno de los rivales más fuertes de la categoría, ¿no? Bueno, no sé. El míster decidirá. Yo estoy entrenando con el grupo y él decidirá cómo me ve, cómo... Me pregunta y todo cómo me siento. Yo siento que me siento bien, pero bueno, él verá otras cosas y él decidirá si me toca jugar contra el Leganés o no. Sí, Oriol. Sí, hola, perdona, vuelvo. Nada, que aprovechando ahora esto del míster, quería preguntarte por si has hablado con él, si te ha dicho algo, porque es una posición que él quería específicamente. Y después, ¿cómo llegas de forma? Porque en la pretemporada, ¿cómo has estado trabajando? Creo que en el Oviedo, ¿no? No sé cómo estás, si estás a punto o quizá te falta un poco para coger el ritmo de los compañeros. Bueno, yo empecé a entrenar por mi parte desde que empezó la pretemporada general a los clubes que no jugaron playoff. Pero bueno, ha sido puro trabajo de gimnasio y aeróbico, todo, nada con pelota. Entonces, no sé si estoy al punto de jugar todavía, no sé. Pero yo creo que he entrenado bien, me he cuidado bien, he estado bien en mi peso y yo creo que si me toca, como te dije, voy a ir y hasta donde me dé. ¿Sí? ¿Estem? Molt bé, gràcies a tots.